El Parque de los Jardinillos se ha convertido en el escenario ya tradicional en San Antolín para los grupos de Palencia, para la celebración del San Antolín Sonora, que en esta edición cuenta con dos días, dos jornadas, la primera de ellas protagonizadas, entre otros, por Dabuti. Muy buenas, lo primero. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Os echaban de menos los espectadores de la 8? Sí. Bueno, no sé si mucho. No, lo dices tú, pero bueno. Que se sepa que es porque no nos dejan ir. Bueno, no, es broma. Buscaremos culpables en otra ocasión. Ahora vamos a hablar de su disco más reciente, que ya presentaron en la tele también, por cierto, y en el Universo Sonoro. Esta es la presentación para todo el público. Esa está la presentación sin entrada. Esto es la presentación para que todo el mundo venga a conocer el disco Peces Enjaulados y para que venga a pasar un ratillo bien, que siempre hoy decimos, los grupos de Palencia no tocan en fiestas. Hoy vamos a tocar, sí señor. Yo siempre pregunto por el nombre del grupo de dónde viene, lo de Dabuti, venga, vamos a dejarlo, pero ¿lo de Peces Enjaulados? Pues viene de... ¿De dónde venía, Edgar? Viene de... ¿Quién hila fino aquí? El más fino. Sí, mira, bueno, los Peces Enjaulados... Sí, mira, con la camiseta hule. Que el tema es que lo de los Peces Enjaulados era un poco una visión que teníamos de toda la sociedad, incluidos nosotros, de cómo los, al final... Somos animales que están enjaulados, pero claro, tienen que ser peces, porque no, unos peces enjaulados al final están fuera del agua. O sea, no vale con que solo estén enjaulados y no puedan salir, sino que los queremos muertos y rematados. Fuera del agua, encima. Parece que hay gente que nos quiere así, al pueblo llano. Ah, pensaba que decís a Dabuti, a vosotros. También. Sí, porque nos consideramos pueblo llano también. Alguna amenaza hemos recibido, pero sí. Me refería... De la sociedad actual, pues como las grandes élites y cosas así, nos quieren a nosotros, nos quieren como peces enjaulados, fuera del agua y rematados. Es decir, que Dabuti tiene canciones con mensaje, más allá de la diversión que prometen y confirman en sus conciertos, también hay contenido, hay crítica social en las letras. Hay crítica y hay mucho humor. Está un poquito escondido, hay que buscarlo, pero está. Y una vez que lo encuentras, pues a lo mejor tienes que darle un par de escuchas, por eso hay que comprar el disco. Un par de discos, porque en cada disco es distinto. No, pero sí, también hay humor. Siempre queremos dejar también nuestra marquita, que es un poquito también el cachondeo, y bueno, pues a lo mejor de una manera más sutil, no tan obvia. Y que dure más escuchas. Que sea eso, que sea un humor, que cuando lo descubras digas, ostras, y que cada vez que lo escuches, pues le saques un poquito más. Pero sí, siempre nos ha gustado mirar alrededor y mirarnos a nosotros mismos, y al final es lo que tenemos. Hablamos un montón también en el disco de Palencia, de igual que hicimos el Blues de Palencia hace tiempo y tal, pues ahora también, visto por el filtro de los Peces Enjaulados, hablamos mucho de Palencia, de la España vaciada, de alrededor. De todo lo que nos rodea. Hay recaditos por ahí. No sé si gusta más la experiencia de grabar un disco con todo lo que supone para un grupo o el luego defenderlo en directo, que se vive de otra forma también y que a lo mejor puede uno dar más rienda suelta también a según qué cosas. Claro. Yo creo que también, hombre, son dos cosas muy distintas. Y en el estudio te lo pasas muy bien porque es una experiencia muy buena y estás allí todo el día, muchas horas, y bueno, pues se hace... Pero claro, luego el directo tiene el gusanito de tiene que salir bien ahora, el nerviosismo este también, que es bueno tenerlo, y ese gusanillo. Y bueno, y luego ver cómo a la gente pues le gusta y cómo la gente reacciona, pues eso en el estudio no lo tienes. Solo tienes a uno reaccionando. Claro, es que al final estás viendo si tus canciones funcionan o no, lo estás viendo en el directo. De cómo reacciona la gente a ello, ¿no? Y de cómo tu mensaje o la canción que has hecho, lo que sea, llega a la gente o no. El estudio también sirve pues para, como para criar, ¿no? Para levantar algo. Para crear y darlo rienda suelta y llevarlo por sitios donde no se te habría ocurrido. Y luego el directo pues es un poco para, venga, vamos a juntarnos todos, la banda y tal, que eso también es muy chulo, tocar, o sea, solamente el hecho de tocar ya entre colegas, y luego encima, pues eso, si lo puedes dar a un público grande como pues sitios así lo permiten, pues ya es canela en rama. Bueno, que ya hemos ido presentando y ofreciendo a la gente a lo largo de una extensa gira veraniega los temas nuevos, los antiguos que la gente también pide, sobre todo los fans. ¿La acogida ha sido buena en ese recorrido? Sí, yo diría que sí. Y bueno, también lo viejo siempre gusta, ¿no? Porque es lo que conoce y la gente, pues bueno, siempre Manrique, Luis de Palencia, tal. Pero lo nuevo, las pelusas. Sí, pero lo nuevo ha gustado y bailan también y bueno, pues se agradece. ¿Y qué supone poder defenderlo, ¿no? Poder tocar en fiestas de Palencia, tocar en casa, en los días grandes?
En un escenario como este, ¿no? Estar en el programa, todas esas cosas que parecen las grandes aspiraciones, ¿no? Cuando uno empieza, por lo menos en su casa. Claro, bueno, es que en realidad en nuestro caso ni se nos había pasado por la cabeza, ¿no? Pero para nosotros es un pelotazo el tener un escenario así, el que la Mano Negra y el Ayuntamiento hayan, bueno, pues hayan depositado una cierta confianza en nosotros, ¿no? Para decir, oye, vosotros a lo mejor podéis estar aquí en el escenario defendiendo vuestras canciones. Ya solo eso es un espaldarazo buenísimo. Y luego encima eso, tocar en las fiestas de tu ciudad y para la gente así en abierto, es que es una cosa que ya digo, no se había pasado por la cabeza y nosotros yo creo que lo recibimos con mucha gratitud. O sea, es mola mucho. Es en términos pues, técnicos es un pelotazo. O sea, para nosotros es lo mejor que nos podemos echar a la cara. Y además es que compartimos escenario, ¿no? Como quien dice, con el chelista, que es también otra. Referente en Palencia, ¿no? Sí, y muy fuera también, y Allende los Mares también ha estado, ¿no? Qué bien habla. Hombre, es que eso es una... Qué bonito. Y bueno, y la compañía que trae hoy también, que es, pues ahí es... Es una gozada. Es que mola un montón, porque claro, encima el chelista también colaboró en nuestro disco. De hecho, estamos ahí a ver si se sube a hacer... Ya veremos a ver si acabe un poco de alguna colaboración o algo. Pero es que es un pelotazo. Ya solamente hemos estado viendo la prueba de sonido, que la están haciendo ahora. Ahora nos has interrumpido para hacer esta entrevista, macho. Pues estamos para allá un poco. Estamos mirando la prueba de sonido, Raúl y yo, así de... Estamos embobados mirándola. Y es que es un pelotazo, porque claro, tú estás viendo aquí a esta gente cómo toca. Estos vienen ya... Estos vienen rodados ya. Han estado en todas las guerras ya. Pero una gozada compartir escenario con esta gente que... Pues te hace sentir un poquito más orgulloso. Y que encima son majetes. Eso es. Entonces, pues también te alegras que les vaya bien a los muchachos. Claro. Que deja que los chavales caminen la mandanga. Y la eterna cuestión, tocar en casa es un honor, es una responsabilidad. Se tiene más presión también, por eso que, ¿no?, viene todo el mundo. Puede ser. Y bueno... presión y no, a la vez te sientes más cómodo porque estás como arropado, estás en un sitio además que es bonito, esta plaza que han dejado aquí tan guay y bueno, esa gente conocida también, eso también arropa, no es gente que, bueno, pues no te conoce y te va a juzgar de otra manera a lo mejor. Siempre 50-50. Es que sí, tiene doble cara. Tiene doble cara porque también lo de que nadie es profeta en su tierra, porque nosotros en realidad en Palencia capital es de los sitios donde menos tocamos. Tocamos mucho fuera de Palencia capital, pero aquí, vaya, es de ciento en viento. Entonces, pues jugar también, eso te da una presión, ¿no? Porque dices, jugar, ahora tenemos que demostrar todo lo que no hemos podido demostrar en todo este tiempo. Y encima con banda, y con las canciones nuevas. Pero por otro lado es eso, te sientes rapado. Porque dices, bueno, estos al final son compatriotas. Hay gente que te va a entender, que va a decir, mira, si al calvo ese lo veo yo andando por ahí. Claro. Le veo comprando el pan. Pues ya está, míralo, que se ha subido ahí, pues ya está. Pues vamos a animarle, vamos a darle cariño. Claro, sí. Y luego además tardas poco en llegar a casa. Eso también es bueno. Es un aliciente. Cuando te bajas dices, si estoy aquí al lado ya. No, y también una cosa muy bonita es lo de salir en el programa de fiestas. Sí. Sí, al eso que lo haya marcamos, nos al, guardamos al que le haya llegado. Al que le haya llegado, pero... A mí no me ha llegado todavía. Ni a mí tampoco. Pero bueno. Ni a nadie, no ha llegado ni a la cabeza. Tengo el PDF. Pero el salir en el programa de fiestas también es una cosa, joder, que como que te llena un poquito el corazoncito. Guardado en el baúl de los recuerdos. Mis padres están como locos buscando uno. Para guardarlo, va. Y el cartel de San Antonio y Sonora, pues está ahí tu nombre. Pues, mola. Mola. Bueno, pues de momento es una experiencia que hay que vivir, que hay que disfrutar. Ya llegará el momento de recordar. Raúl, Edgar, muchas gracias a los dos. A vosotros. Y mucha mierda. Dios te bendiga. Dios gracias. Te bendiga. La televisión de Palencia, la de todos los palentinos. Nada por hacer.
dices de bien. Hacen cola para decirme lo que he de hacer. Después se sientan a esperar el milagro que les ayude a sentirse bien. Nosotros, sin embargo, seguiremos soñando, porque algo habrá que hacer. El tiempo de cosecha acabó. Veo mi futuro por el retrovisor. Y acelero. Y acelero. Gracias, Illo. Ole. Ole vosotros, ole palabra. Muy bien aplaudido, muy bien bailado. También ha habido alguna gente por ahí. ¿Y de por qué hacen estos chavales rock and roll en el año 2024? Pues mira, pues. Pues ya está, pues lo que hay. Queremos agradecer al Ayuntamiento de Palencia, a la Mano Negra, que nos han permitido estar aquí esta noche con todos vosotros. Un aplauso, por favor, para todos ellos, que se han pegado un curro grande. Que esto no se llega aquí un momento. También para los técnicos de sonido, para Jorge Calderón y toda la peña. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer una canción. Claro, es que aquí no hay bares. Esto no lo habíamos pensado bien. Bueno, ya está. Vamos a hacer una canción de alcohol. Escúchame otra vez.